trabajo científico detrás de las vacunas continúa, y en México son varias las iniciativas que han avanzado hasta la etapa preclínica. Esta tarde, en La Ciencia Detrás de las Vacunas, conversaremos con algunos de los principales científicos mexicanos que trabajan en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Para moderar esta conversación, damos la bienvenida al Dr. Rafael Bojalil, profesor del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco. Hola, muy buenas tardes a todos y todas que están en nuestro auditorio. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida esta tarde para continuar conversando sobre la ciencia detrás de las vacunas en estos programas llamados UAM Conciencia. En el programa anterior hablamos sobre las vacunas que se están produciendo y aplicando a nivel mundial. Ahora, en ese entonces, explicamos las diferencias tecnológicas detrás de ellas, así como las razones por las que se desarrollaron tan rápido. Se explicó también por qué estas vacunas son seguras y por qué es importante que toda la población se vacune. En esta segunda parte, tendremos la oportunidad de escuchar a las y los científicos mexicanos que están detrás del desarrollo de algunas vacunas contra SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad COVID-19. Tengo el honor de presentarles a quienes me acompañan en este seminario. Está la doctora Laura Palomares Aguilera, recientemente inaugurada como directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bienvenida, doctora. El doctor Mauricio Comas García, investigador de la Facultad de Ciencias y del Centro de Investigación de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, investigador y responsable del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el doctor José Manuel Aguilar Yáñez, presidente y director de tecnología del Instituto Gould Stefano AC. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a Mauricio, Manuel, Juan, por aceptar esta invitación para platicar hoy con nosotros. En esta primera parte, nos pareció muy importante que nuestro auditorio conozca el equipo científico, las instituciones, los colaboradores de estos proyectos que están llevándose a cabo en México para desarrollar vacunas. Laura, por favor, si quisieras presentarnos a tu equipo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en el Instituto de Biotecnología, que somos un instituto de investigación en la UNAM, en este proyecto, como pueden ver en la imagen, participan, pues, ahora sí que todos los protagonistas normales en un instituto de investigación, en particular investigadores, en la parte superior, alumnos, y aquí es muy importante mencionar que ellos han distraído el trabajo de sus posgrados para participar como voluntarios, técnicos académicos y también un grupo de personas que tienen mucha experiencia en la fabricación ya en la industria, en buenas prácticas de laboratorio, que colaboran con nosotros ya desde hace algunos años, que completan este equipo con alta capacidad en un instituto de investigación. Muchas gracias, Laura. Mauricio, ¿nos podrías presentar, por favor, al equipo de la Autónoma de San Luis Potosí? Gracias. Bueno, como pueden ver en la imagen, es un grupo de tamaño mediano, el cual está siendo liderado por mí, por el doctor Mauricio Comas y por el doctor Sergio Rosales, que realmente es el que sabe de vacunas. Yo no soy vacunólogo ni genero vacunas, yo trabajo en biología molecular y por lo tanto, virología molecular, hemos creado un grupo de gente que sabe de nanotecnología, como el doctor Omar González, de la Facultad de Veterinaria, de Medicina. Entonces tenemos bastantes profesores con los cuales colaboramos para poder entender cómo funcionan estas vacunas que estamos generando, así como alumnos de posgrado, de doctorado, de maestría, postdoctorantes y técnicos académicos, así como alumnos de licenciatura. Estos proyectos pues han sido nutridos, como lo dijo Laura, por alumnos que han tenido que dejar aparte su proyecto principal para enfocarse en lo de las vacunas. Muchas gracias, Mauricio. Manuel, adelante, por favor, con tu grupo.
Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Si pueden ver en la primera imagen, seguramente aparece ya el instituto que creamos para este propósito de una vacuna contra SARS-CoV-2 que tuviera pues ciertas características, ¿no?, que vamos a platicar más adelante. En la segunda imagen, seguramente pueden ya ver a nuestro equipo de trabajo, compuesto por la doctora Mayra Pérez del IPN, quien ha dirigido toda la parte de los estudios preclínicos que concluimos y también hablaremos más adelante. Está el doctor Alejandro Carballo de la Universidad de Baja California también y que tiene mucha experiencia en biología estructural. Su colega también, el doctor Julio Suárez, que está trabajando con nosotros en toda la parte de bionegocios y ha contribuido mucho a armar un plan de desarrollo tecnológico para esta vacuna, ¿no? Y también nos acompañan en Andrés Ferrara y Oscar Hinojosa, que son parte del equipo administrativo para la parte logística. Y bueno, también hay otros colaboradores que van a mencionarse a lo largo de la presentación. Gracias, Manuel. Juan, por favor, el equipo de la Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias, Rafael. Claro, les platico brevemente aquí, les preparé una imagen donde pueden ver básicamente el equipo. Es un equipo de gente relativamente joven. Está compuesto de profesores recién egresados del doctorado que están iniciándose como profesores de medio tiempo en la universidad a cargo del laboratorio y prácticamente todos los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado del laboratorio que, al igual que como en los demás grupos, pues dejaron parte del proyecto de tesis a un lado durante esta pandemia para sumarse al esfuerzo del grupo para desarrollar esta vacuna. Y también estamos trabajando muy, muy de cerca con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca, quien con su conocimiento también en su línea de investigación en cáncer nos ha apoyado con muchas experiencias de la evaluación toxicológica de la vacuna, pero sobre todo con el apoyo de la gestión. Nos ha dado todo el apoyo posible y nos ha inclusive dado recurso de la Universidad Autónoma de Querétaro para financiar las primeras fases de este proyecto. Muchas gracias, Juan. Ahora, la gente se pregunta en el país, bueno, ¿qué pasa? Somos un país que somos la economía número 15 del mundo, ¿por qué no tenemos vacunas en existencia? Ya sabemos que tenemos vacunas en desarrollo. La pregunta ahora es, ¿cuál es el avance de las vacunas que tienen ustedes? ¿En qué etapa van? Por favor, Mauricio. Gracias. Bueno, pues acaba de mencionar que en el equipo del doctor Sergio Rosales y el mío recibimos el dinero, por ejemplo, del CONACYT en octubre del año pasado. Entonces, eso nos ha retrasado muchísimo porque, pues, sin dinero tampoco se pueden hacer las cosas. Entonces, ya estamos evaluando a partir de lunes, por ejemplo, uno de los candidatos, el cual es una proteína quimérica, ya se inmunizaron a los ratones, ya se hizo todo el esquema adecuado y la semana que viene lo probaremos. Tenemos el de una otra proteína que está fusionada, la cual ya estamos a punto también de probarla en borregos y en ratones. Tenemos otra que mencionaré más adelante, que es, como pueden ver en la primera imagen, que es basada en pseudovirus no infecciosos. Tenemos dos, uno que puede generar, aparte de estar decorado con un epítopo de interés, también incluye un RNA mensajero que expresa el otro epítope de interés, entonces es una vacuna de doble acción, así como tenemos la otra versión, la cual solamente tiene epítopos de interés y para eso utilizamos un virus completamente diferente al SARS-CoV-2, Estas ya las habíamos producido, pero lamentablemente por los métodos de producción que teníamos un poco arcaicos en el laboratorio venían con muchas impurezas y tuvimos que esperar 7 meses a que nos llegaran las nuevas líneas celulares, las cuales las podemos crecer en ausencia de suero fetal bovino y de cualquier otro ingrediente animal que es común en los sistemas de cultivo. Entonces ya estamos creciendo estas células, ya empezamos la primera producción y purificación de una de las VLPs y entonces esperamos en las siguientes 2 semanas empezar los ensayos preclínicos en ratones, ya que este nuevo sistema pues nos permite tener un rendimiento mucho mayor y sobre todo purificarlas mucho más rápido. Realmente una de las cosas que más nos han retrasado son los procesos de importación de ciertos reactivos. Afortunadamente con el doctor Héctor Lee, pues hemos podido generar
anticuerpos, pudimos rápidamente importar proteínas del SARS para generar anticuerpos y poder hacer nuestros propios Western Blot y ELISA sin tener que depender de compañías internacionales. Así que bueno, en eso estamos, en solamente en fase preclínica en ratones y ya en borregos, y tener que repetir pues todo lo, eso fue con, en la segunda imagen, eso fue con las proteínas fusión. Esas proteínas fusión tienen acarreadores que el doctor Sergio Rosales ha diseñado y ha estudiado y nos permiten atravesar ciertas mucosas. Entonces tenemos dos enfoques diferentes que van de forma paralela y ambos en estado preclínico. Muchas gracias, Mauricio. Juan, ¿cómo van en la Autónoma de Querétaro? Claro, nosotros comenzamos también hace ya casi un año por ahí, bueno, un poquito más de un año por ahí, de finales de marzo. Y puse por ahí una imagen que explica de manera muy general lo que hemos hecho en todo este año, además de diseñar la construcción. En el laboratorio tenemos una plataforma que hemos desarrollado por ya muchísimos años basada en la identificación de péptidos que contienen epítopos conservados y que codifican a epítopos B y T. Entonces, ya hemos demostrado que haciendo esta estrategia podemos identificar estos epítopos de manera muy eficiente y luego pegarlos en una secuencia lineal que puede ser producida en un sistema de expresión y genera una proteína recombinante que puede ser vista por el sistema inmunitario y que genera anticuerpos contra cada uno de los péptidos de forma separada. Entonces, una vez que hicimos eso, nosotros nos dedicamos a evaluar esta proteína recombinante, la expresamos en un sistema bacteriano y la evaluamos en la fase preclínica. En aquel tiempo, la pandemia hizo que todos nuestros proveedores de ratones de laboratorio cerraran sus empresas, sacrificaron todos los animales, entonces tuvimos que hacer uso de los animales de la posta zootécnica y evaluamos esta vacuna en cabras, en ovejas y en los conejos. Y luego con otras instituciones como el Simvestab y la UNAM, evaluamos también la vacuna en cerdos. Demostramos que esta vacuna es inmunogénica, que es segura en todos estos animales. Y finalmente estamos haciendo ensayos con otras instituciones. Ahorita les platico un poco más de eso para evaluar la eficacia. Esperamos que con esto podamos terminar la fase preclínica y entonces pedir autorización para continuar con la fase clínica. Eso sería. Muchas gracias, qué interesante. Laura, por favor, si eres tan amable. Sí, gracias. Bueno, pues también, al igual que Juan, ya tiene más de un año que empezamos a trabajar con este proyecto y gran parte del tiempo, además de que también nos quedamos sin dinero y tuvimos ahí que hacer una pausa por falta de financiamiento, pero gran parte del tiempo lo hemos dedicado pues a tecnologías habilitantes. Por ejemplo, pues es necesario tener un laboratorio con nivel de bioseguridad 3, que aparte tenga buenas prácticas de laboratorio, y eso ha sido un esfuerzo muy importante que hemos emprendido con el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Química de la UNAM, aprovechando que la UNIPREC, que es la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química, tenía ya un sistema de calidad muy robusto. También nosotros en el Instituto de Biotecnología tenemos un laboratorio nacional para la producción y análisis de moléculas y medicamentos biotecnológicos, en donde hemos podido avanzar en lo que es la parte de escalamiento, desarrollo de proceso, desarrollo farmacéutico, etcétera. Entonces, pues en estas tecnologías habilitantes, también en el instituto hemos hecho la evaluación del primer modelo preclínico, digamos, en el laboratorio, que han sido ratones. En estos ratones evaluamos 5 prototipos con los que iniciamos, de los cuales 3 nos dieron buenos resultados. Han aparecido las variantes, lo cual también ha resultado pues, en la necesidad de rediseñar y repensar alguno de nuestras propuestas. Y pues hemos estado haciendo el escalamiento a un reactor de un solo uso, básicamente al nivel 50 litros, que es prácticamente idéntico al nivel que vamos a usar ya para la producción del lote, que son buenas prácticas de laboratorio, del que voy a platicar más adelante.
Y bueno, pues básicamente estamos preparando todo para tener los resultados, ahora sí, ya con buenas prácticas de laboratorio, primero el modelo de ratón y después nuestro modelo de eficacia, que será el hámster, en donde haremos reto, y también pues desarrollando toda la metodología analítica para la liberación de la vacuna y también pues para poder determinar estos parámetros de eficacia ya en un ambiente de buenas prácticas. Gracias, Laura. Manuel, ¿cómo van ustedes en cuanto al desarrollo de la vacuna? Bueno, vamos bastante avanzados, creo, pero si lo ves de una manera retrasados, porque tenemos un plan de desarrollo que inició en marzo 17 del año pasado y hasta ahorita, bueno, ya completamos un estudio preclínico. Es valioso esto porque, bueno, fue un trabajo muy grande que la doctora Mayra pudo realizar en conjunto con todo su equipo de la UDIVI, bajo las normas que pide la COFEPRIS. Esto es importante, tener los métodos validados, tener también, obviamente, tu vacuna producida en condiciones GLP, tener pues distintos analistas y todo lo que pide la COFEPRIS. Tuvimos reuniones con ellos previamente para pues establecer nuestro protocolo, confirmar que fuera de acuerdo a lo que ellos pudieran solicitar, esperar, y bueno, estamos esperando ahorita la siguiente reunión para poder comenzar con la solicitud del estudio preclínico, perdón, el estudio clínico fase 1 ya. Nuestra vacuna pues se basa en tecnología de ADN porque es algo que vimos que podía ser rápido de fabricar durante una pandemia. En ese momento fue la primera elección, a diferencia de las vacunas de ARN mensajero, que también son rápidas. En general, las de ácidos nucleicos se pueden producir masivamente, pero bueno, quisimos simplificar la fórmula al mínimo, ¿no? Para justamente quitar nanopartículas y todos estos aditivos que pudieran, en nuestro caso, ¿no? Como vimos en Moderna o las compañías como Pfizer, que se ha publicado incluso en Nature que pueden traer efectos secundarios, ¿no? Esas partículas. Entonces, decidimos hacerlo simple, solución salina. Entonces, es lo que tenemos hasta ahorita demostrado en animales, que la vacuna es efectiva y es segura en los estudios, en todos los análisis de tejidos, en órganos. Pues básicamente es el grado de avance que tenemos, ¿no? Entonces, lo que queremos ahorita es justamente demostrar esa seguridad y eficacia en un estudio clínico fase 1. Gracias, Manuel. ¿Por qué no sigues tú de una vez? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué sigue en los desarrollos? ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? Yo creo que dinero es lo principal. Estamos en una situación que lo que nos ha detenido es básicamente el recurso para poder ejecutar un plan que, como te comentaba, desde abril ya teníamos terminado, ¿no? Que incluía todo un consorcio de personajes, empresas, laboratorios, ¿no? Que tienen toda la infraestructura realizada que se ocupa para realizar este tipo de estudios, ¿no? Para la manufactura, grado clínico. Entonces, yo creo que ya se puede ver la imagen donde está todo el esquema a 6 meses, donde tenemos justamente planeado concluir toda la fase clínica. Ahorita estamos comenzando este periodo que va a requerir 3 meses para justamente la manufactura, ¿no? Cabe mencionar que la manufactura se toma en 3 días realizar la producción masiva de este tipo de moléculas, pero en este primer lote tienes que asegurarte, como vienen todos estos puntos ahí descritos del banco celular maestro, las corridas de ingeniería, validar la estabilidad, que bueno, sabemos, ¿no? Que es una vacuna de ADN que utiliza la última generación de vectores de nanoplásmidos, ¿no? Mucho más pequeños, que se han utilizado en muchísimos otros estudios en humanos, con un antígeno que también ya hemos visto que todo el mundo está usando en humanos. Los resultados, como comentaba en el estudio preclínico, pues ya tenemos luz verde de nuestro CROE, Avanzante, quien es la compañía que pues tiene la experiencia para realizar estudios clínicos, y solamente necesitamos, pues ahora sí que los permisos, ¿no? Tener el recurso para manufacturar el material en esos 3 meses. Y algo muy importante, como pueden ver en la imagen, es que vamos a hacer corridas con una versión nueva de la vacuna que incluye ya las 3 mutaciones principales en el RBD, que han visto pues que ya baja los niveles de reconocimiento por vacunas, incluso como la de Pfizer o Moderna, que son las más avanzadas, donde estas nuevas cepas sudafricanas pues son 10 veces menos reconocidas por los anticuerpos en pacientes. Entonces queremos probar esto en paralelo en estos 3 meses para que los ratones demuestren que, cambiando nuestra formulación rápidamente, podemos adaptar nuestra vacuna ante las nuevas emergencias, que fue el propósito inicial desde un inicio, desde que concebimos el instituto como tal. Gracias, Manuel. Todo parece indicar entonces que
vamos atrás, pero probablemente para las siguientes fases tengamos una mejor vacuna, ¿no? Laura, por favor, ¿qué sigue? ¿Qué les hace falta? Sí, gracias, Rafael. Bueno, pues hemos, como dije, aplanado el terreno. Estamos ya por iniciar el trabajo en este laboratorio BCL3, ya con los métodos validados, la capacidad de evaluar el modelo de hámster. Y una vez que esto listo, como podemos ver en la imagen, estamos colaborando con la empresa Laboratorios Leomont, con quien trabajamos ya desde hace 6-7 años, y ellos, pues, de manera muy generosa nos han permitido el utilizar su planta de biotecnológicos, que pueden ver aquí. Es una gran ventaja porque esta planta nosotros ayudamos a diseñarla y, de hecho, el equipo del Instituto de Biotecnología somos quienes la operamos. Las personas que ven aquí, por ejemplo, en el panel inferior izquierdo, son Edgar y Juan Carlos, que es personal del Instituto de Biotecnología, y en general, pues, somos las personas que están desarrollando la tecnología de producción, los mismos que van a fabricar este lote con buenas prácticas. Y en paralelo, pues, como bien mencionó ya Manuel, pues todo lo que es la parte de la preparación del protocolo clínico, que ya lo tenemos listo, y el iniciar ya lo que es la parte de investigación clínica. Nos hace falta financiamiento para lo que es el estudio clínico. Sí tenemos algunas posibilidades por ahí para obtener el apoyo, pero pues ahorita queremos demostrar pues que estamos pisando terreno muy sólido a nivel experimental, a nivel preclínico, antes de lanzarnos a aceptar un donativo que pudiera, en fin, queremos estar seguros de que todo está muy, muy sólido antes de poder pasar o de pasar a la evaluación en humanos. Muchísimas gracias, Laura. Juan, ustedes incluso han pedido apoyo a la población para conseguir dinero. ¿Cuál es el futuro cercano, el futuro más próximo para la vacuna? Claro que sí, Rafael. Déjame te platico que, derivado de este interés que ha tenido la sociedad, no solo queretana, sino de México, en el desarrollo de la vacuna, la universidad pues organizó un vacunatón, así le llamamos, y nosotros teníamos una expectativa de 5 millones de pesos y en realidad colectamos casi 7 millones de pesos en donativos de empresas y de la sociedad. Eso lo queremos utilizar para no solo terminar la fase preclínica. Ahí tengo una imagen en donde pueden ver que la fase que nos falta a nosotros de la fase preclínica es una fase que se llama fase de desafío o de eficacia. Tenemos que demostrar que los anticuerpos que se generaron por estos animales vacunados neutralizan el virus. Hemos estado pues tocando muchas puertas, entre ellas la puerta de Mauricio, quien desarrolla esos sistemas. Pero también otras puertas, como estamos ahorita colaborando con Jesús Hernández allá en el CIAD en Sonora. Y con él estamos haciendo unos ensayos de neutralización utilizando el RBD y la proteína ACE recombinantes. Tiene un sistema muy bonito en donde los expresa de forma recombinante, los incuba con los anticuerpos y luego los pone a competir. Y nuestros sueros han demostrado que pueden bloquear esta unión. También estamos trabajando con Marion Genevieve Bronca aquí en el TEC de Monterrey. En Monterrey le llevamos la semana antepasada los mismos sueros. Está desarrollando un sistema de pseudovirus, que este sistema sí está aprobado por la FDA. Y también ya, aunque he evaluado pocos porque no tiene material, no le ha llegado todavía el material después de 4 meses que le conseguimos este recurso, pues todavía no ha podido montar todos los experimentos, pero lo que nos ha mostrado también ha resultado bastante prometedor. Y también estamos trabajando con la doctora Mayra en los ensayos con ratones transgénicos y con hámster sirio. Estos experimentos son muy costosos. Yo los intenté hacer con un colaborador mío, amigo de toda la vida, el doctor Mwangi Waitaka, allá en la Universidad de Kansas State. La cotización que él me mandó fue de $150,000 para el puro ensayo de eficacia. Eso es, pues, un poquito más de lo que me dio a mí la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer todo el proyecto. Entonces, precisamente por eso creemos que esta aportación que conseguimos nos puede ayudar a terminar esta fase.
Y la idea es esa, una vez de tener todo esto, también hemos recibido apoyo de asesoramiento no solo de la doctora Mayra Pérez en la UDIBI, sino también de una empresa que se llama Psicofarma, que tiene mucha experiencia en México. Ya nos hizo una visita en el laboratorio, ya nos dio muchísimos consejos y están muy contentos con los resultados que tenemos. Entonces, la idea de esto es ahora sí producir esta proteína bajo estas condiciones que manejan ellos regulatorias y poder tener un candidato que pueda cumplir con los aspectos regulatorios. Esa es, digamos, que la última fase que queremos nosotros hacer para poder pasar a la fase clínica. Gracias. Por lo que veo hasta ahora, en nuestro país no está abierta la llave de financiamiento por parte del gobierno. Hay que buscar colaboraciones entre las universidades, con empresas, etcétera, a diferencia de otros países que les han metido decenas de miles de millones de dólares al desarrollo de vacunas. Mauricio, ¿qué nos puedes decir del futuro cercano de la vacuna de ustedes? Gracias. Bueno, pues nosotros también, a diferencia, por ejemplo, de lo que platica Manuel o Laura, no tenemos la infraestructura para generar nuestras vacunas bajo las condiciones necesarias. Entonces, la vacuna basada en partículas recombinantes y la vacuna basada, el candidato basado en proteínas fusión, ahorita lo que estamos haciendo es negociando con una empresa también, con Neolpharma, que es la empresa matriz de Psicofarma, para que sean ellos los que produzcan los lotes. Y esto es importante porque a nosotros nos ahorraría mucho tiempo. Ellos tienen los fermentadores, la experiencia y todo lo necesario para que nosotros les demos las moléculas, ellos las puedan crecer en sus biorreactores y nos las regresen bajo las prácticas correctas, caracterizadas como tienen que ser. Entonces, eso es lo que estamos ahorita negociando con ellos para poder tener estas vacunas en cantidades mucho más grandes y sobre todo bajo las normas de calidad más estrictas que se requieren, porque tenemos que volver a evaluar las cosas que ya hemos hecho, porque no es lo mismo hacerlo en el laboratorio cuando tú lo haces de una forma común y corriente que cuando tienes que acatarte a las normas de la COFEPRIS. Y además, también como lo menciona Juan, estamos empezando pláticas con Mayra para que allá en la UDIBI podamos hacer los ensayos también con ratones, con hámsters, y los ensayos de reto son muy importantes. Nosotros en el laboratorio llevamos tiempo generando dos diferentes pseudovirus para poder hacer esos ensayos de neutralización. Nos hemos encontrado con muchos problemas para hacerlos realmente eficaces, pero creo que ya los pudimos resolver. Entonces, en un par de semanas regresaremos a la producción masiva de estos pseudovirus que nos permitan medir neutralización, porque pues de nada sirve que puedas demostrar que haces una super vacuna y que genera un montón de respuesta inmune y que la hiciste bajo buenas prácticas y al final el virus entra más o menos como entraba antes. Entonces, eso es muy importante y es algo a lo que nos estamos, mi laboratorio y el de Sergio, abocando a crear estos dos pseudovirus que podamos expresar en cantidades pues significativas, que no presentan ningún riesgo a la salud, ¿sí? Porque a diferencia de trabajar con SARS, pues ahí tienes que tener un nivel de seguridad. BCL3, nosotros con un BCL2, con este pseudovirus de una sola ronda de replicación, funcionamos y sobre todo seremos autosuficientes porque no dependeríamos de tener que estarlos importando o de colaboraciones externas, porque también al principio quisimos colaborar con la universidad en Montana y cuando pues, me dijeron lo que querían ellos de dinero por hacer ensayos en ratones, pues era imposible porque ni un proyecto con así te paga lo que ellos te quieren cobrar, ¿no? Entonces falta mucho dinero y lo otro falta colaboración con el aunque lo estamos iniciando con el sector empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto solo no puede ser. Y entonces ya una vez que tengamos los candidatos que mejor se expresen ya en los biorreactores de la empresa, si se firma el convenio, que estamos muy cerca de lograrlo, y que demuestren que funcionan como tienen que ser, pues entonces viene lo más difícil, que es
extender todo esto a que el gobierno te lo apruebe y, como decía Laura, buscar el financiamiento, porque al final la etapa clínica es extremadamente costosa. Entonces, yo creo que eso es algo que todavía no nos hemos querido preocupar, porque vamos paso a paso, pero lo tendremos que solventar. Muchas gracias, Mauricio. Hasta aquí, entonces, me queda bastante claro que habría dos cosas que mejorar. Primero, un aumento en el financiamiento, porque hace falta mucho dinero para el desarrollo de vacunas, y en el mundo se han desarrollado vacunas gracias a que ha habido cantidades enormes de dinero que se está metiendo al propio desarrollo de vacunas. Y por otro lado, en México, disminuir notablemente los tiempos de importación, porque si tenemos que esperar 7 meses para que nos llegue algún reactivo, pues estamos un poco muy lejos de poder realmente hacer algo rápido y eficaz. Muchas gracias. Vamos ahora a hacer una breve pausa. Los invitamos a ver una cápsula a continuación que habla justamente sobre la importancia de la inversión en ciencia para la salud pública. Esta cápsula la dice la doctora Conchita Gutiérrez de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Adelante con la cápsula, por favor. De acuerdo con la doctora Concepción Gutiérrez Ruiz, profesora distinguida de la UAM, Unidad Iztapalapa, la inversión pública en ciencia en México es poca y no contamos con lo suficiente para cubrir mínimamente las necesidades tecnológicas que se requieren para hacer frente a la pandemia de COVID-19, en particular para el desarrollo de vacunas. El rezago en la inversión en ciencia y tecnología en México nos pone en desventaja para sortear la actual crisis sanitaria y económica. En general, poco ha sido el impulso a la ciencia y la tecnología. Aunque en 2020 hubo un discreto incremento en el presupuesto para la ciencia, la disposición de los recursos no ha buscado la capitalización de proyectos de innovación o la creación de nuevos desarrollos, lo cual, frente a los retos de la pandemia por COVID-19, pinta un escenario más retador para salir a flote con la tecnología. La pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa un escenario distinto para la mayoría de los países del mundo. Hoy por hoy, la tecnología se ha convertido en recurso clave para poder realizar cualquier actividad de una manera segura y mucho más práctica. Y todo apunta a que se le debe dar mayor peso a las áreas de ciencia, tecnología e innovación, toda vez que servirán en el futuro inmediato y al porvenir para el desarrollo de las economías del mundo. Frente a esta abrumadora realidad, México no ha querido cambiar su modelo e invierte solo 0.32% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. El incremento necesario solo se podrá hacer realidad si impulsamos un programa auténtico de ciencia y tecnología. En la actualidad, la tecnología y la ciencia avanzan a ritmos nunca vistos en la historia en pos de conseguir una vacuna contra el COVID-19. Así, en muchísimos países, los gobiernos, universidades y el sector privado invierten sus recursos en investigaciones que les permitan avanzar en cada una de las etapas requeridas antes de tener el permiso para comercializar una vacuna. Miles de expertos de los diferentes campos, como medicina, epidemiología, microbiología, virología, infectología, salud pública, entre otros, trabajan juntos para darle un respiro a la humanidad basados en el conocimiento básico. A la vista de las vacunas en fases clínicas o preclínicas que se están desarrollando, una primera medida sería poner la mayor parte de las candidatas en primera línea de salida, de modo de apostarle a la que tiene más posibilidades. ¿Están las instancias gubernamentales dispuestas a asumir este riesgo? Parecería que renunciaron desde antes a asumirlo. ¿Y cuánto cuesta su desarrollo? El director de la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que se necesitarán más de 100,000 millones de dólares para la fabricación de una vacuna contra COVID-19 y su distribución mundial. Considero que nuestro país tiene el talento, la infraestructura, el desarrollo suficiente para apoyar a la población. Sin embargo, la inversión en ciencia y tecnología es poca y no tenemos lo suficiente para cubrir mínimamente las necesidades tecnológicas que se requieren en el marco de la pandemia de COVID-19. Es importante destacar que en medio de la pandemia, científicos mexicanos, como quienes hoy nos acompañan en este programa,
se han involucrado en la realización de proyectos para contar con una vacuna mexicana contra el virus, a pesar del insuficiente apoyo gubernamental que han recibido. Un país que limita su inversión en la ciencia básica difícilmente podrá aplicar la ciencia para el desarrollo tecnológico. Lo más que podrá realizar es copiar tecnologías de otros países y, por supuesto, no contribuirá al desarrollo humano. Estamos aún a tiempo de rectificar, porque si nuestro país sigue sin invertir en ciencia y tecnología, corremos el riesgo de un atraso permanente. Los invitamos a que envíen sus preguntas para los participantes a través de Facebook y YouTube. Continuamos. Gracias. Bueno, pues después de estas reflexiones tan importantes de la doctora Gutiérrez, me gustaría preguntarle a nuestros panelistas, uno, si ya hay vacunas que están desarrollándose en otra parte del mundo, ¿por qué México necesitaría desarrollar su propia vacuna? Por favor, Manuel. Bueno, eso creo que la doctora lo dijo también en parte. Es fundamental que empecemos a darnos cuenta que en México hay mucho talento, ¿no? Están aquí mis colegas, otros que han entrevistado y van a también a participar. Y las personas que están trabajando y no sabemos, ¿no? El problema aquí realmente es esa credibilidad, ese apoyo en los recursos. ¿Y por qué es importante? Pues justamente por lo que estamos viendo, ¿no? Las vacunas, lo decíamos hace un año que empezamos a trabajar, más de un año, que si llegaban las vacunas, no iban a llegar en cantidades suficientes, que cuando llegaran iban a estar desactualizadas contra las variantes nuevas. Y pues que todavía los problemas de transporte, almacenamiento de vacunas que requieren ultracongelación iban a ser un problema. Entonces, es importantísimo que México pueda hacerlo para tener acceso oportuno y que también ese acceso sea asequible. Entonces, yo creo que está más que claro que México requiere hacer sus vacunas. Gracias, Manuel. Y si pensamos que esta pandemia se va a acabar pasado mañana, pues estamos muy equivocados, ¿no? Es decir, el pensar que ya nos atrasamos irremediablemente en la producción de vacunas no me parece correcto, porque esto llegó para quedarse. Por favor, Laura, ¿qué nos tienes que decir al respecto de por qué México necesita su propia vacuna contra COVID-19? Sí, Rafael, justo como acabas de decir, pues esto no se ha acabado y esta no va a ser la última pandemia. ¿Y qué es lo importante de hacer estos esfuerzos en México? Bueno, básicamente pues tener la capacidad de desarrollar vacunas en el país. Yo uso el símil de la selva, ¿no? Creo que todos nosotros y los otros grupos pues estamos entrando a una selva con machete. Mientras otros países como Estados Unidos pues ya tienen una autopista para el desarrollo de vacunas. Obviamente ellos pues pueden hacer sus desarrollos a una velocidad que nosotros, apenas abriendo brecha, literal, en el país podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues con cada uno de estos grupos que estamos trabajando con el desarrollo de vacunas, pues aprendemos, estamos aprendiendo día a día, nosotros aprendemos lo que se requiere para desarrollar vacunas, nos formamos, también pues creamos esta infraestructura. Hay alguna infraestructura que se creó hace 10 años con la pandemia de influenza que se ha medio abandonado, que pues hay que rescatar, nos estamos dando cuenta de todas las cosas que nos hacen falta. También pues entonces es una oportunidad para poder fortalecer estos enlaces entre la academia y la industria, como hemos visto en las presentaciones, ¿no? En donde es algo fundamental. Al final del día nosotros somos académicos y pues no está dentro de los interés o misión de nuestras instituciones comercializar vacunas de ninguna manera. Y otra cuestión que también nos permite desarrollar nuestras vacunas es evitar que nos vendan espejitos. Una vez que nosotros sabemos lo que es una vacuna, cómo es una vacuna de alta calidad, cómo se desarrolla, cómo se evalúa, cuáles son los procedimientos analíticos y qué características deben tener, pues obviamente vamos a exigir para nuestra población vacunas de la mayor calidad. Esto obviamente pues suma a lo que ya mencionó Manuel en cuanto a la necesidad de tener vacunas en el país. Aunque ya nos vacunemos todos con nuestras dos dosis, pues la aparición de variantes va a seguir sucediendo, va a llegar un momento en el que probablemente se estabilice una vez que no haya esta multiplicación sin control del virus, y entonces tal vez necesitemos un refuerzo.
Y por otro lado, hay que recordar que cada año nacen 2 millones de mexicanos. Estos mexicanos, pues, requieren sus vacunas. Y ahorita estábamos hablando de COVID, pero vacunas como la del sarampión, por ejemplo, ha estado en falta en el país desde ya, desde el 2017, y pues lo vemos, que aparecen brotes, los cuales siempre están relacionados a la falta de vacunación, la gran mayoría de las veces porque no tenemos vacuna disponible para esos niños. Gracias, Laura. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Antes éramos autosuficientes en las vacunas que se aplicaban al menos a los niños. ¿Por qué en México ya no se desarrollan y producen vacunas como antes? Juan, por favor. Sí, esa es una muy buena pregunta que creo que tenemos que regresar un poquito por ahí a la historia. Alguna vez vi una presentación de una doctora de la Facultad de Medicina ahí en la UNAM que platicaba todo esto. Éramos líderes unas décadas atrás en producción de vacunas, no solo éramos autosuficientes y podíamos producir vacuna para la cartilla infantil, todas las vacunas, sino que además podíamos exportar vacunas. ¿Y qué pasó? Pues en algún momento algunas empresas transnacionales muy grandes comenzaron a desarrollar estas mega empresas que producían vacunas en países a muy bajo costo, y entonces a alguien se le hizo más fácil comenzar a comprar las vacunas en lugar de producirlas. Y eso hizo que toda esta infraestructura y toda esta capacidad que tenía México se fuera disminuyendo. Al momento en el que, por ahí también algún doctor lo decía, la gente que sabía hacer vacunas en México, pues se fue jubilando y fue desapareciendo. Entonces ahora nos quedamos muchas personas que sabemos hacer vacunas, pero no hay ni la infraestructura ni la experiencia para evaluarlas. Por eso explica por qué algunos grupos de investigación que son reconocidos en la producción de moléculas nuevas, pues no sabían todos los aspectos regulatorios de estas moléculas, precisamente porque pues no había gente que tuviese esa experiencia porque se fue. Esa es parte de la explicación, Rafael, y por el otro lado, pues el gobierno obviamente cuando tiene que poner un presupuesto para las vacunas, pues siempre va a haber la manera de ahorrarse el mayor posible. Y si esto significaba en aquel tiempo comprar las vacunas, nunca nos dimos cuenta que en algún momento nos íbamos a hacer totalmente dependientes de las empresas transnacionales. Y esto lo estamos viendo, como bien lo dijo Laura, con estas vacunas que ahora, por alguna razón, no se distribuyeron varios años. El sarampión, por ejemplo, y entonces está habiendo brotes de niños que no fueron vacunados, bueno, de personas que no fueron vacunadas cuando eran niños. Es un problema muy, muy, muy serio. Muchas gracias, Juan. Mauricio, ¿qué pasó con nuestra capacidad de producir vacunas? Tienes apagado el micrófono, Mauricio. En cuanto se empezó a literalmente exportar esta habilidad de producir vacunas, pues no solamente se perdió la infraestructura tecnológica en la industria privada, sino también a nivel académico, ¿sí? Entonces, tenemos que regresar a esta, y romper esas barreras y no tener que depender de otros países. Nos hablan de la independencia, muchas cosas, pero la independencia tecnológica estamos muy, muy lejos, y no es solamente para las vacunas. La gran mayoría de la gasolina que consumimos en México no es refinada en México. Somos productor de petróleo, pero no de gasolina. Y esto es un mal que nos aqueja, ¿no? Entonces, muchas empresas en México, tenemos grandes empresas en todos los sectores, se dedican a poner pequeñas partecitas, pero no realmente a construir cosas nuevas. Entonces, bueno, por un lado, nos damos cuenta que se perdieron estas empresas que eran parte del gobierno en la habilidad que tenían para generar vacunas. ¿Por qué? Porque entonces es más barato mandarlas a hacer a India que hacerlas en México. Y el otro es que falta, yo creo, una cultura por parte de la sociedad y del gobierno de entender que sin ciencia básica no se puede hacer esto. Es decir, no nada más se trata de producir vacunas,
sino intelectualmente ser independientes y no ser solamente un país que las va a envasar, sino un país que puede desarrollar sus nuevas vacunas bajo nuevos mecanismos. Y hoy lo estamos viendo. Los cuatro grupos que estamos aquí estamos siguiendo metodologías completamente diferentes. Y por lo tanto, es mucho más probable que si pudiéramos producirlas, pues podemos enfrentar estos eventos pandémicos mucho más rápido que si solamente nos dedicamos a embotellarlas o a seguir la receta que nos vendió otra compañía u otro país. Gracias, Mauricio. Antes de pasar a las conclusiones de cada quien, si les parece, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. Nos han llegado algunas preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué opinan del NOSODE N-COVID-19, que es la propuesta del doctor Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo? Para los que no sabíamos qué es el NOSODE N-COVID-19, me dicen que es una vacuna homeopática natural. ¿Alguien conoce algo al respecto de esto? No, yo no. No. Pero yo sé que me voy a cargar mucho de gente en contra, con todo respeto, porque en México hay escuela de homeopatía, no hay bases científicas para la homeopatía, y hay países como Australia, el Reino Unido, incluso España, que le están poniendo barreras muy fuertes a la homeopatía, porque realmente no está basado en ciencia cruda. Creo que Laura quería decir algo, pero yo diría la homeopatía está muy lejos de cumplirlo del rigor científico de las cosas que hacemos normalmente para generar biofármacos. Laura, ¿querías decir algo? No, solo comentar que pues estas cuestiones anecdóticas, ¿no?, que están por todos lados de que mi tía se curó y demás, no dejan de ser eso, anécdotas. Es importante siempre pues solamente recurrir a tratamientos que hayan sido evaluados a través de pruebas clínicas rigurosas con estudios con placebo para pues asegurar nuestra propia salud, si no solo nos estamos poniendo en riesgo. Gracias, Laura. Tenemos otra pregunta. ¿Será necesario recibir esta vacuna para no enfermarse de COVID-19 cada año como las de la influenza? ¿Y qué puede hacer México para recuperar su destacada fabricación de vacunas como hace 40 años? Nos pregunta Andrea. ¿Será necesario vacunarse cada año? Mejor yo puedo responder la primera pregunta. Eso va a depender de la variabilidad del virus, pero este virus no parece tener un mecanismo de hipervariabilidad como el virus de la influenza, en donde las cepas que se generan cada año son tan diferentes a las anteriores que los anticuerpos que se generaron de la gripa anterior o de la enfermedad anterior no reconocen la nueva cepa. Esto no parece ser con esto, ¿no? Habrá que ver. Aquí el problema es si la eficacia de los anticuerpos neutralizantes de la cepa anterior logra controlar la enfermedad severa en la misma persona. Y eso, como ya lo habían mencionado algunos de los colegas, pues va a depender de la aparición de las nuevas variantes y qué tan problemática sea. Gracias. Ya mencionaba hace un rato, Mauricio Comas, que no es lo mismo que las vacunas induzcan la producción de anticuerpos, así sin apellido, a que induzcan la producción de anticuerpos naturales, por un lado, anticuerpos neutralizantes, no naturales, y por otro lado, si son capaces o no de inducir una respuesta inmune celular que tenga una memoria importante al respecto. Mucho de eso dependerá de eso. No sé si Mauricio, Laura, Manuel, quieren agregar algo. Pues bueno, ahorita salió que el de Moderna y Pfizer, los primeros estudios de 6 meses, se siguen presentando anticuerpos neutralizantes de muy buena calidad, y creo que lo sabremos el próximo año, como lo dice. A diferencia de la influenza, este es el virus con el genoma más grande que existe para un virus de RNA, porque tiene 2 enzimas que se encargan de evitar los errores. Pues aunque estamos viendo nuevas cepas, es normal porque estamos exponiendo al virus a un experimento de selección natural, pero muta unas 8 o 10 veces mucho más lento que la influenza, entonces no creo que llegue a ser tan dramático como la influenza, pero sí lo que puede ocurrir es que países que no se vacunen puedan ser lugares para un experimento evolutivo para seleccionar cepas resistentes. Sí,
Sí, yo agregaría que a diferencia de las vacunas de influenza, que las que están más utilizadas, que se producen en embrión de huevo, pues tienen eficacias muy bajas, ¿no? Esto obviamente permite que el virus, como bien dice Mauricio, se siga pues propagándose y eso incrementa la posibilidad de aparición de variantes con la necesidad de revacunación. Conforme con buenas vacunas se evite que se siga propagando el SARS-CoV-2, se reducirá la aparición de variantes y lo más probable es que no se requieran vacunas anuales. Mauricio acaba de decir algo muy importante. Podemos seleccionar cepas resistentes y si no nos apuramos a vacunar a toda la población, incluyendo niños, o sea, los estudios clínicos en niños se deben de hacer ya, probablemente el virus pueda moverse hacia los niños, que serían probablemente la única parte de la población no vacunada y eso sería muy grave. Manuel, por favor. Bueno, coincido con mis colegas. En general, creo que pudiera, ¿no?, darnos una sorpresa el virus. Aún es tal vez temprano para decir que lo entendemos al 100% y algunos de sus mecanismos que pudiera tener, incluso para evadir la respuesta inmune. He visto ahí algunas publicaciones que hablan de que pudiera integrarse al genoma y todo eso, pues no lo vamos a saber hasta que comience ya a verse publicaciones, pues, confiables al respecto, ¿no? Entonces, pero sí es importante, pues, seguir preparados, ¿no? Seguir produciendo nuestras vacunas, eventualmente tener la capacidad contra otros coronavirus que pueden venir, o como mencionaba Laura, otras pandemias que siempre van a estar ahí latentes. Entonces, en mi opinión, espero que no, pero pues diría que es probable que sí tengamos que vacunarnos por algún tiempo cada año, ¿no? Tal vez. Gracias. Y con respecto a qué se puede hacer para recuperar la fabricación de vacunas, pues meterle dinero, ¿no? Y capacitar a gente. No sé si opinan algo distinto. No hay de otra. Es la inversión. No hay inversión en ciencia y tecnología porque la industria no lo puede hacer por sí solo ni lo debe de hacer por sí solo. Tiene que ser una comunidad entre el gobierno, los centros de investigación, las universidades y la industria. Solitos no podemos jalar. Para que podamos recuperar esto, necesitamos que se permita otra vez el que podamos colaborar fácilmente unos con otros y que haya los mecanismos, si no, va a ser imposible recuperar esta independencia tecnológica. Y es que Gracias. para la salud pública, esa tiene que ser la prioridad, ¿no? No la generación de utilidad. Y las empresas, de manera correcta, tienen como fin último el lucro, ¿no? Y la salud pública, pues, tiene que estar basada en otras prioridades. Por eso es tan importante la participación del gobierno. Porque el gobierno, la prioridad tendría que ser siempre la salud de la población, no recuperar su inversión, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué opinan sobre los posibles eventos atribuibles a las vacunas? Eventos adversos. Bueno, yo Creo había que escuchado la última, perdón, sobre las preocupantes, ¿no? Que la coagulación que está causando la de AstraZeneca o todos los problemas de reacción que tiene Pfizer, ¿no? Entonces, hasta donde sé, tiene que ver en parte con las formulaciones o con el hecho de también utilizar lo que mencionan sobre ADE, ¿no? De la Antibody Disease Enhancement o enfermedad aumentada por anticuerpos, que pues tiene que ver con anticuerpos de baja calidad, de muy baja afinidad, o anticuerpos que son el resultado de una respuesta inmune muy pobre, ¿no? Entonces, en ese respecto, creo que en medida de que hagamos diseños y probemos distintas plataformas, que empezamos incluso a combinar, como lo están considerando estos países, plataformas de proteína, ADN, ARN, vamos a poder evitar la formación de ese tipo de efectos secundarios o entenderlos al máximo. gracias, Juan. Nada más agregar que en realidad, aunque sí está demostrada la presencia de anticuerpos que causan esta enfermedad, es decir, que los anticuerpos incrementan la posibilidad de la enfermedad, esto estuvo demostrado en el SARS-CoV-1 y la mayoría de estos anticuerpos están hechos contra proteínas que no son precisamente de la espícula, aunque sí hay por ahí algunos anticuerpos que se ha demostrado que son de la espícula. No son anticuerpos, ningún anticuerpo contra el dominio tiene un receptor
causa esta enfermedad. Entonces, por ahí podemos ayudar al rediseño de estas vacunas, pero hasta la fecha no se ha reportado en ninguno de los experimentos que se han hecho en desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2 esta enfermedad. Sí, hablamos de la enfermedad de aumento, una enfermedad provocada por los propios anticuerpos que induce la vacuna, y sí, efectivamente no se ha reportado hasta el momento que las vacunas actuales contra SARS-CoV-2 puedan producir esta enfermedad. ¿Alguien más? Yo quisiera decir algo. Mira, cuando hay que entender una cosa, incluso una aspirina tiene efectos secundarios. Todo medicamento tiene efectos secundarios. Entonces tampoco, el otro día tenía una entrevista, pues regañé al reportero porque le dije, oye, ¿por qué no dices que de las 99.999 personas que y vacunaron en un día en Inglaterra, ninguna tuvo efectos adversos? ¿Por qué solamente una? Claro, llama la atención. Hay que entender que la población que se está vacunando en Europa es gente de mayores de 65 y 60 y 70 años. Sí, en Noruega tuvieron problemas y lo tuvieron que descontinuar con gente de arriba de 80 años. Y hay que preguntarnos, ¿cuántos medicamentos no se contraprescriben para gente mayor de 80 años cuando tienen una gran cantidad de enfermedades? Entonces, bueno, yo les diría que todo cosa que se ponga en el cuerpo va a tener un efecto secundario, puede ser muy chiquito o muy grandote, pero hay que ver el costo-beneficio. Si el costo, el beneficio es la inmunidad, pues hay que ir por él. Y también, bueno, veremos, yo creo, estoy convencido que conforme se empiece a vacunar gente con menores comorbilidades y menores enfermedades y menores factores de riesgo, pues también estos efectos secundarios van a ser menos probables, porque tú cámbiale a una persona de 80 años un poquito la dosis de la medicina que está tomando contra cualquier cosa, o agrégale una nueva medicina y es un rompecabezas para los geriatras. Entonces, por ese lado me iría yo, de que, bueno, son vacunas realmente seguras y yo creo que tenemos un poco de miedo por lo que no conocemos, pero son muy pocas las personas que realmente han tenido efectos adversos serios. Ahora que dices eso, Mauricio, el otro día revisaba estadísticas en Estados Unidos que las tienen súper actualizadas. En lo que va del año han muerto en accidentes automovilísticos por lo menos 4.500 personas, mucho menos de lo que hemos visto de efectos secundarios adversos en todo el mundo con las vacunas, lo cual quiere decir que es más peligroso subirse un coche que ponerse una vacuna anti-SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Órdenes de magnitud, más peligroso subirse al coche. Por orden, sí, por varias órdenes de magnitud es más peligroso subirse al coche, ¿sí? Y peor todavía una moto, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo creen que permanecerá la pandemia? ¿Cuándo estiman el regreso a la vida sin tener esa preocupación de infectarse al salir de casa? Cuando nos acaben de preguntar. Disculpe, pero cuando nos acaben de vacunar, antes de eso, imposible. Necesitamos que por lo menos vacunen al 75% de la población para tener una buena inmunidad de rebaño. Y después, yo no creo que, no sé si será la vida igual, pero antes de que nos vacunen a todos, no lo veo de forma positiva. No sé si mis demás colegas sean un poco más optimistas que yo. Pues yo sería un poco más pesimista, porque lo que he notado es que las personas tienen un efecto psicológicamente, por tanto estar enclaustrados o por simplemente empiezan a olvidar que esto sigue y que se está complicando y que hay nuevas variantes. Entonces, como que estamos viendo sub y baja, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a acabar? Pues también cuando la sociedad empiece a ser más responsable y a tomar las medidas, pues, que todo el mundo nos está pidiendo en todas partes ya y que son evidentes que se necesitan, ¿no? Y yo quisiera insistir también en que va a ser absolutamente necesario vacunar a niños. En tanto no vacunemos a los niños, va a ser muy complicado poder regresar a la vida normal. Laura, Juan, ¿quieren agregar algo sobre esta pregunta? No, en realidad yo lo he estado viendo en los países que van muy adelantados en la vacunación, ya están levantando muchas de las restricciones que tenían, precisamente porque ya está pasando el riesgo. Es desde el punto de vista de, a lo mejor quizás, de los gobiernos, es interesante ver que algunos gobiernos con poco recurso lo que les interesa es, pues, que la gente no se muera.
Y si tú vacunas a la gente de riesgo que no se va a morir, pues la demás gente a lo mejor se puede infectar y todo lo que tú quieras, pero ya no va a ser tan grave que haya casos de COVID, porque ya no, las muertes ya no van a estar ahí. Y eso puede acelerar el regreso a la supuesta normalidad. Habrá que ver. Sí, por eso necesitamos también vacunar a los niños, ¿no? Para que no vaya a ser ahí, pues, donde haya mortalidad. Eso sería terrible. ¿Consideran que son una amenaza las personas que no están seguras de la efectividad de la vacuna? No, no sé si entiendo bien la pregunta, pero entiendo como que no quisieran vacunarse, tal vez. Sí, hay muchas personas que, hay muchas personas que argumentan que ellos tienen derecho a decidir si se vacunan o no. Lo que pasa es que pues tenemos todos un compromiso social, ¿no? Tú tienes derecho a no vacunarte, pero estás exponiéndote porque te puedes infectar y puedes entonces ser un foco de contagio para muchas otras personas. Y entonces estás pues comprometiendo la seguridad social. Y eso es lo que a veces como que no lo entendemos, como que en algunos momentos somos individualistas y en algunos momentos ya no. Yo nada más pues quiero que clarificar ese punto, ¿no? Que sí es cierto, tienes derecho a decidir, pero también tienes un compromiso social. Y las vacunas impiden la propagación de las enfermedades. Y si puedo hacer algo rápido sobre lo que dice Juan. Sí, claro. Es más fuerte ese compromiso social. Porque asumamos que yo no me puedo vacunar porque tengo alguna comorbilidad, algún problema que me impida vacunarme. La única forma en la que yo me protege es si las personas a mi alrededor son responsables y se protegen y se vacunan. Y esto es fundamental. Es decir, no se trata, pues dices, ¿a mí qué me pasa? Soy atlético, soy deportista, no fumo, no bebo, no como chatarra, no me va a pasar nada. Pues a ti no te va a pasar nada, pero te vas a convertir probablemente en un portador y vas a ver a alguien y lo puedes infectar, alguien que por alguna razón no se vacunó porque médicamente está contraindicado, lo que ustedes quieran. Es un acto enteramente de egoísmo social e irracional el no quererse vacunar porque a mí no me va a pasar nada. No se trata de ti, sino se trata de las personas que son vulnerables. Totalmente de acuerdo, Mauricio. ¿Alguien más? Finalmente, para terminar con una última pregunta, ¿podremos completar la vacunación de al menos 70% de la población en México con las vacunas que tenemos disponibles o que vamos a tener disponibles en algún momento? ¿Lo podremos hacer? Pues ya llevamos como 10 millones, ¿no?, de vacunados, entonces a lo mejor multipliquemos la tasa, la esperanza de que ahora tenemos es que una vez que termine de vacunarse los países que producen las vacunas, como era obvio, pues ya nos destinen más vacuna a los países que no las tienen y eso acelera un poco la tasa de vacunación. Pero a lo que veo yo parece ser que eso, aunque va a tardar más de lo que se promete, seguramente sí va a ser posible. Tendríamos que acelerar muchísimo el número de vacunas al día. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Pues yo quisiera decir el caso de San Luis Potosí. Aquí en San Luis Potosí, en el estado, el 70% de las infecciones ocurren en la San Luis Capital y la zona conurbada. Y el superdelegado dice que no se va a vacunar, se van a vacunar los pueblitos. Entonces, pocas vacunas y se están vacunando aparte lugares muy aislados, lugares donde la transmisión es muy baja. Entonces, sigue aumentando la transmisión. ¿Sí? No hay fecha para que San Luis Capital, donde junto con Soledad y con la ciudad de Ciudad Valles, yendo hacia la Huasteca, que son los tres focos de infección del estado, se vacunen. Entonces, no nada más es la velocidad, sino que está supeditado a lo que los superdelegados quieran. Como ellos saben que Soledad está ganada por el gobierno y San Luis Potosí Capital está perdido, pues no tienen ninguna prisa por vacunar. En cambio, los pueblitos sí los están vacunando donde hay una muy baja tasa de transmisión. Entonces tampoco hay que vacunar con pocos recursos, pero hay que vacunar de forma inteligente, ir hacia las zonas donde hay mayor índice o tasa de infección, y eso no lo estamos haciendo. Sí, eso no lo estamos viendo. Tendrían que haber un comité que tome las decisiones al respecto de qué es lo mejor en términos de a quiénes priorizar para la vacunación, cosa que no estamos viendo. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario sobre estas preguntas? ¿Podremos tener una vacuna mexicana que evite que nos infectemos con las nuevas variantes?
Bueno, en nuestro caso es lo que estamos ya por probar en animales. Si se comporta igual en cuanto a seguridad y eficacia, esa podría ser la vacuna que pase a la fase 1, a la fase clínica. Y si llega a mutar el virus, como vamos ahorita, pues 3 semanas es lo que nos toma adaptar y generar el banco celular maestro para producción masiva de la nueva cepa o de otros virus o patógenos en general. Es una excelente noticia. Muy bien, pues pasemos entonces a las conclusiones, por favor. Les pido que en minuto y medio nos digan cuáles son sus conclusiones al respecto de esto. Iba a empezar Laura, pero creo que se le desconectó el... ¿Estás ahí, Laura? No, ¿verdad? Manuel, por favor, en lo que se reconecta Laura. Sí, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Conclusiones. Conclusiones, minuto y medio. Súper. Bueno, básicamente creo que es importantísimo que México haga vacunas, no solo una plataforma, sino todas las que se puedan desarrollar a partir de lo que se sabe hacer en México, que se hace con mucha calidad, justamente para estar preparados para cualquier enfermedad, no solamente en este caso los coronavirus, o si una vacuna resulta ser mejor que otra para este coronavirus o esta variante, pues no va a ser el caso siempre. Entonces México necesita fortalecerse en toda su infraestructura, en capacitar personas, en generar empleos, ¿no? Con la producción de esos mismos fármacos que también estamos buscando a través de esta tecnología de nanoplásmidos, no solamente que México pueda hacer vacunas, sino ingresar a la terapia génica a medicina de primer mundo, con costos de primer mundo, pero en México equivalente, ¿no? Que no gastemos millones de dólares, porque pues, no ganamos en millones de dólares en México, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la parte más preocupante. Creo que hemos hecho un excelente trabajo, ¿no? Como científicos, esperemos que también, pues ahora sí, el resto de los actores del país puedan ponerse las pilas, ¿no? Y subirse al esfuerzo. Sería lo que yo concluiría. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Laura, por favor. Gracias. Una disculpa que hay una tormenta en Cuernavaca y el internet ha estado un poco fallando. Bueno, esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas. Han pasado muchas cosas que han sido terribles. Hemos perdido personas valiosísimas y ha habido un gran sufrimiento. Pero además de eso, pues han sucedido algunas cosas buenas, como esta plática que estamos teniendo hoy. Estos grupos que pues básicamente se han enfrentado o nos hemos enfrentado al reto de hacer algo, ¿no? Y no quedarnos esperando, así como nos preguntabas hace rato, ¿por qué una vacuna en México, no? A mí varios colegas me han dicho, no, pero pues ¿para qué hacen eso? Mejor todos encerrados en la casa esperando a que pase la tormenta, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas positivas, lecciones positivas, el valor de la ciencia básica creo que es muy importante, sin ella no hubiera podido haber estas vacunas que se han desarrollado tan rápidamente y sin duda pues tampoco el trabajo que estamos haciendo los grupos que estamos aquí, más los grupos que vas a tener la próxima semana. Esto es algo muy muy relevante y también una oportunidad única para la población porque el poder mantenernos en casa con la sana distancia, manteniendo todo este cuidado, pues salva vidas. Creo que en pocos momentos hemos tenido ese poder como individuos de afectar a nuestra sociedad en general. Y finalmente comentar que probablemente ya no estoy conectada. Sí, estás. Que se vacunen, porque pues la mejor vacuna es aquella que en la cual tenemos acceso. Gracias. Muchas gracias, Laura. Juan, por favor. Sí, claro. Una de las conclusiones que a mí me gustaría enfatizar es que los mexicanos tenemos que entender que las vacunas son caras de producir y aparte el porcentaje de éxito es muy bajo, por eso muchas empresas no quieren invertir en vacunas y por eso muchas empresas quieren invertir en vacunas cuando ya están evaluadas en fase 3 porque saben que los porcentajes de éxito son extremadamente bajos y que el dinero destinado para el desarrollo de las vacunas es mucho, es muy costosa un desarrollo de una vacuna desde la fase de prueba de concepto hasta la fase clínica 3. Entonces, necesitamos entenderlo porque necesitamos apostarle más a la ciencia en cuestión de mayor recurso, pero muchísimo más, mucho más del que estamos acostumbrados, inclusive los mismos investigadores, a recibir. Mientras no tengamos esa solvencia, pues vamos a seguir dependiendo de vacunas en el extranjero. Muchas gracias. Juan Mauricio, por favor. Gracias, pues yo también estoy de acuerdo con Juan y es algo que le dijimos al CONACYT.
tenemos que ser independientes tecnológicamente, pero no solamente dedicarnos a envasar cosas, sino a producir nuevas cosas. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas buenas del pueblo mexicano, de la sociedad, y muchas cosas terribles. Este egoísmo de yo, a mí no me va a pasar nada, es terrible. Entonces, creo que desde el aspecto social hemos aprendido cosas terribles sobre lo mal que hacemos las cosas, pero también desde el aspecto científico es con la falta de apoyo. Yo quisiera pensar en dónde estaríamos ahora nosotros, estos cuatro grupos más los cuatro que vas a tener en una o dos semanas, si tuviéramos tres veces más de apoyo. No digo 10 veces más de apoyo. Si pudiéramos importar cosas que en vez de que me tarden 7 meses de llegar los medios para crecer mis células, me tarden 15 días, porque vienen de Estados Unidos. Estuvieron atorados 6 meses en la aduana, porque alguien, pues, así le va. Entonces, yo creo que necesitamos replantear cómo importamos, cómo exportamos y cómo pensamos en la ciencia. Y yo espero que esta pandemia nos obligue a todos a tratar de refundarnos como personas y como sociedad, porque si seguimos por el mismo camino, la siguiente pandemia nos va a agarrar igualito y va a haber más pandemias. Eso que no se le olvida a nadie. Seguimos invadiendo zonas protegidas, seguimos acabando con lugares donde hay especies endémicas y nos seguimos exponiendo a nuevos patógenos y llega el momento que van a brincar. Entonces yo creo que si no aprendemos de esta pandemia, como no se aprendió realmente de la de 1918, estamos condenados a repetir muchos errores. Gracias, Mauricio. Permítanme hacer unas breves conclusiones a mí. Hace un tiempo, tal vez un mes, un poco más, un grupo de científicos firmamos una carta dirigida al presidente diciéndole que le pedíamos que el principal megaproyecto del país fuera la salud. Sigo convencido de que esto es necesario. Nos criticaron mucho, por supuesto, desde el gobierno, pero sigo convencido de que no es un asunto no es un asunto político, es un asunto meramente de protección a la población. Tenemos que invertir muchísimos recursos hoy por hoy y en adelante a la ciencia. Necesitamos abrir la llave del financiamiento para estos grupos tan importantes que tenemos en el país, que deberían ya tener sus vacunas desarrolladas, pero les ha faltado dinero. Como dice Mauricio, se atoran los reactivos o lo que se necesita en la aduana durante muchos meses. Tenemos que cambiar eso. Yo creo que la única manera de que realmente podamos avanzar como país es invertir mucho más dinero en ciencia y, por supuesto, dinero del sector privado, pero fundamentalmente dinero del sector público, porque, como ya decían, muchos de estos medicamentos o vacunas o desarrollos para la salud de la población no son económicamente redituables, por lo menos no al principio, como decía Juan. O sea, es muy difícil llegar a un desarrollo realmente que llegue a sus fases finales, y la gente quiere invertir solo en esas fases finales, no en las del inicio. Entonces, creo que es muy importante seguir llamando al gobierno federal a que invierta mucho más dinero en ciencia, que es la única manera que podemos salvar a nuestro país. Pues muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido de verdad un honor y un placer haber tenido con nosotros a Laura Palomares, a Mauricio Comas, a Juan Joel Mosqueda y José Manuel Aguilar. También agradecemos a Conchita Gutiérrez, profesora distinguida de la UAM Iztapalapa, quien nos acompañó en la cápsula de opinión. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos y los invitamos al tercer programa de la ciencia detrás de las vacunas en una nueva conversación el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde. En este caso nos acompañarán Eda Shuto y Juan Pedro Laclet del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Beatriz Choconostle del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CINVESTAB y Luis Vaca Domínguez del Instituto de Fisiología Celular también de la UNAM, quienes, como los que presentaron el día de hoy, están también desarrollando vacunas contra el SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Los esperamos entonces el jueves 29 de abril y agradezco
infinitamente la participación de nuestros invitados y a la audiencia por escucharnos. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.